Muy buen día, muy buen viernes, ya terminando febrero. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, magistradas y magistrados, agradece que nos acompañen hoy, viernes 25 de febrero, en nuestra segunda plática del Plan de Campaña de Salud en Línea 2022, esto en el marco del programa institucional Actívate CDMX. Hoy con el tema Cáncer cervicouterino y mamario, prevención y atención. Antes de ceder el uso de la voz a nuestra invitada, la doctora Carolina Leticia González Aguilar, quiero hacer agradecimientos, como cada viernes último de mes, a mi compañera Norma, a David, que nos están asistiendo en controles, así como a Paola, que nos apoya en los comentarios y preguntas que tengan la audiencia en nuestras redes sociales. Y bueno, pues ellos ambos de la comunicación de la Coordinación de Comunicación Social. Asimismo, agradezco siempre el agradecimiento, ¿no? Siempre del acompañamiento, más bien, de Ángel de la Parra, de Claudia Bautista, en la interpretación en lengua de señas mexicana de esta plática incluyente. Así como el agradecimiento por siempre, de verdad, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a la Jurisdicción Sanitaria Benito Juárez, doctora Mónica, doctora Lidia, que hoy también por aquí estaba acompañando. Gracias, gracias, de verdad. Como cada viernes, como estos ya 3 años que llevamos trabajando, gracias por el acompañamiento y que esto sea posible. Doctora Carolina Leticia González, antes de cederle el uso de la voz y escuchar lo que nos puede compartir sobre este tema fundamental, fundamental de atención y sobre todo, la prevención, me permito leer su semblanza curricular. La doctora Carolina Leticia González Aguilar es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, es especialista en ginecología y obstetricia por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Tiene un diplomado en colposcopía y patología del tracto genital inferior por el Hospital General de México. Actualmente es médica de la Secretaría de Salud de la Ciudad. Doctora, pues atentas, bienvenidas. Bienvenida para escuchar atentamente este tema, cáncer cérvico-uterino y mamario, prevención y atención. Bienvenida, doctora, y cedo el uso de la voz. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Son temas muy importantes que vamos a hablar el día de hoy. Pues son un poquito largos, espero nos dé tiempo y al final de la plática quisiera compartirles un caso clínico de una paciente. Si nos da tiempo. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a iniciar con el tema de cáncer de mama. El cáncer de mama va a ser a nivel mundial el que se diagnostica con mayor frecuencia y la principal causa de muerte. ¿La que sigue? En Estados Unidos va a ser el responsable de 260,000 casos al año y de 40,000 muertes. En México, en el 2020, fallecieron 97,323 personas por tumores malignos. De estos, 7,880 fueron por tumores malignos de mama, lo que va a equivaler a un 8% del total. ¿Así? Híjole. Bueno. Siguiente. De estas muertes, 7,821 fueron mujeres y 59 fueron hombres. La tasa de defunción, siguiente, la tasa de defunción más alta se encuentra en el grupo de edad de 60 años y más. Bueno, aquí tenemos una gráfica del 2010 al 2019 sobre la incidencia de cáncer de mama. Esto es los casos que se registraron en cierto periodo de tiempo en hombres y mujeres. Vemos que en el 2010 la tasa de incidencia para hombres no cambió con respecto al 2019. Sin embargo, vemos la línea rosa en clarito, que en el 2010 se encontraba en 22.98 comparado con 2019 a 35.24. Esto significa probablemente que aumentaron los tamizajes, por lo tanto, también el número de casos nuevos. A nivel poblacional, la tasa de incidencia para cáncer de mama es de 18.55. Esto, bueno, llama la atención, pero también por la implementación de nuevas estrategias. La siguiente.
La incidencia por entidad federativa, vemos que los estados con mayor incidencia para cáncer de mama va a ser Morelos, Colima, Aguascalientes, y la incidencia más baja en el estado de Guerrero. Siguiente. La tasa de mortalidad, como ya lo había mencionado, se va a encontrar más alta en el grupo de edad de 60 y más, con un 49.08%, comparado con pacientes a las que se les diagnostica cáncer de mama a edad temprana. La tasa de mortalidad va a ser de 0.64. Siguiente. La tasa de mortalidad por entidad federativa. Siguiente. Vamos a ver qué se va a encontrar en el estado de Tamaulipas, Baja California Sur, Ciudad de México, Sonora y Coahuila. La entidad federativa con menos mortalidad de cáncer de mama va a ser Guerrero, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. Siguiente. Vamos a hablar un poco de la anatomía de la mama. Esta va a ser una estructura que se va a encontrar en pared torácica anterior. Va a estar delimitada de la segunda a la sexta costilla, lateralmente por una línea paraesternal y axilar media. Va a estar conformada por piel, tejido conectivo y glándula mamaria. El tejido conectivo es donde va a haber grasita y tejido conjuntivo. Esta, a su vez, siguiente, la glándula mamaria va a estar conformada por aproximadamente de 15 a 20 lobulillos. Siguiente. Y se van a unir, siguiente, para formar los conductos galactóforos. Y van a llegar al seno galactóforo, donde va a unirse el interior de la glándula con el exterior para la excreción de leche materna cuando hay lactancia. Siguiente. Vamos a hablar sobre los factores de riesgo para cáncer de mama. Hay factores de riesgo menores y mayores. También los podemos encontrar como factores de riesgo modificables y no modificables. Los factores de riesgo menores va a ser una menopausia temprana antes de los 12 años, una menarca temprana antes de los 12 años, una menopausia tardía después de los 50 años. Factores que podemos modificar: el no tener embarazos es un factor de riesgo, el consumo de anticonceptivos orales por más de 5 años se considera un factor de riesgo, el alcohol, el tabaquismo, la obesidad con un índice mayor a 30 también se considera factor de riesgo. La terapia de reemplazo hormonal. Vemos en factores de riesgo mayores los no modificables, que van a ser factores genéticos, principalmente mutación en dos genes, el BRCA1 y el BRCA2. Familiares de primer grado con cáncer de mama, cáncer de mama previo, exposición a radioterapia antes de los 30 años. También se considera un factor de riesgo el no haber tenido algún embarazo de término después de los 35 años o el no haber dado lactancia, mínimo por 2 años. Siguiente. La probabilidad de desarrollar cáncer, como ya lo mencioné, se da en la edad media a partir de, bueno, la edad media en promedio es a los 61 años. Vemos que en pacientes jóvenes la probabilidad de desarrollar cáncer en los últimos 10 años es de 1 en 1.760 personas, comparado a 60 y 70 años, que va a ser de 1 a 29 y de 1 a 27. La probabilidad en general es que se diagnostica cáncer de mama a una mujer de cada 8. Vamos a hablar de los trastornos hereditarios, lo que ya les había mencionado, alteración en los genes BRCA1 y BRCA2. Estos van a ser los responsables del 5 al 10% de cáncer de mama y de ovario. El BRCA1 se va a encargar de la reparación del ADN y la regulación del ciclo celular. El BRCA2 se va a encargar de la recombinación y la reparación del ADN. Si estos están alterados, va a haber una deficiencia en esta reparación. Por lo tanto, va a haber un crecimiento desordenado que se va a provocar en una tipia y cáncer de mama. Estos genes, siguiente, van a ser los responsables, por ejemplo, si se encuentra alterado el BRCA1, va a ser el responsable de un 50-85% de cáncer de mama y de un 40-45% para cáncer de ovario. Si está alterado el BRCA2, va a ser responsable de un 50% para cáncer de mama y de un 10-20% para cáncer de ovario. Siguiente. El BRCA1 se va a encontrar en el cromosoma 17 y va a ser autosómico dominante. Esto quiere decir que si papá o mamá lo tienen, lo van a heredar
a la siguiente generación. Alteración en el gen BRCA2 va a estar en el cromosoma 13. También va a ser autosómico dominante y en hombres va a estar asociado a cáncer de mama y de próstata. El tamizaje, los servicios de salud nos van a recomendar instruir a la paciente para que se realice una exploración mensual a partir de los 20 años, la exploración clínica por personal capacitado anual a partir de los 25 años y la mastografía de tamizaje de 1 a cada 2 años en la edad de 40, 49 y cada año a partir de los 50. La Asociación Americana nos habla que su autoexploración debe de ser a partir de los 20 años, la exploración por personal capacitado de 20 a 30 años cada 3 años y anual a partir de los 40, su mastografía a partir de los 40 años. La Organización Mundial de la Salud nos va a recomendar que la autoexploración se realice a partir de los 20 años, la exploración por personal capacitado cada 2 a 3 años a partir de los 20 años y anual a partir de los 40. La mastografía anual o bianual, uno cada 2 años, a partir de los 40 a los 69 años. La autoexploración mamaria, pues bueno, esta nos va a proporcionar que las mujeres identifiquen cambios o abultamientos en un 80-85% después de haber recibido alguna instrucción específica y con ello va a incrementar del 51 al 65% el diagnóstico de cáncer de mama. La exploración va a tener una sensibilidad de 26 a 41%. En México y en la mayoría de los países en desarrollo, el cáncer de mama va a ser encontrado por la propia mujer, pero van a ser tumores mayores a un centímetro. ¿Siguiente? Para algunas mujeres, el miedo a descubrir algún nódulo o la vergüenza al ser tocadas por profesionales o por ellas mismas se va a convertir en el principal factor de riesgo para no realizarse esta autoexploración. Es una técnica que va a consistir en la propia observación y en la palpación que va a hacer la mujer hacia sus mamas. Siguiente. Esto se va a recomendar que se realicen todas las mujeres y que empiecen a hacerlo desde la juventud para que se convierta en un hábito, para que aprenda a ver cuáles son las características de la forma, el tamaño, la consistencia y que sea más fácil apreciar si ocurre algún cambio entre ellas. Siguiente. Se recomienda hacerla una vez al mes después del día 7 de su periodo menstrual. En caso de que no haya menstruación, se va a recomendar que se realice una vez al mes y de preferencia el mismo día. La técnica. ¿Qué es lo que les vamos a decir a nuestros pacientes? Que se coloquen frente a un espejo. Hay que ver, observar, ver que no haya cambios de retracción, que esté creciendo más una mama, que se observen piel de naranja, ulceraciones. ¿Siguiente? Se le va a pedir, vamos a hacer dos tipos de exploración, una estática y una dinámica. Primero con brazos caídos y después podemos levantar los bracitos hasta ponerlos verticalmente. Y esto es para ver si ocurre algún cambio en las mamas. ¿Siguiente? Se le va a pedir también a la paciente que ponga ambos brazos al lado de su cuerpo y que vea cuidadosamente el pezón y también que presione el pezón para ver que no haya algún tipo de secreción. Igual, manos hacia los lados y ver que no haya cambios en la forma o en el tamaño, que se observen rugosidades sobre la mama o alguna manchita. ¿Siguiente? Para hacer esta técnica le vamos a recomendar a la paciente que divida la mama en 4 partes y que con la mano contralateral, mano plana, estire sus deditos y que revise estos 4 cuadrantes. ¿Siguiente? Para hacer la exploración de la mama derecha, lo podemos hacer paradas frente al espejo o acostadas. Si vamos a hacerlo en forma acostada, vamos a poner una almohadilla debajo del hombro derecho y con la mano izquierda vamos a realizar la palpación en todos los cuadrantes. También les decimos que sea como van las manecillas del reloj. Cada cuadrante ir tocando. Podemos empezar de arriba abajo o de adentro hacia afuera. Posterior a esto también hay que tocar la axila, ver que no haya ninguna bolita. ¿Siguiente? Bueno, para la mama derecha o izquierda es lo mismo, cambiamos de mano, con la mano derecha vamos a poner una manita atrás del cuello y tocar cada cuadrante. La mama no va a ser lisa, como vimos es una glándula,
se van a sentir bordecitos, pero lo que no debemos de palpar son bolitas bien formaditas, como canititas. La intención es que conozcamos nuestras mamas y que si vemos o observamos algo extraño, acudamos a una valoración. Las manifestaciones del cáncer de mama pueden ser tumores que no se palpan o tumores que no duelen, pero también podemos tener retracciones, piel de naranja, ulceración, deformidades, engrosamiento, secreción por el pezón y retracción. ¿Siguiente? ¿Siguiente? Bueno, entonces estas son algunas fotografías sobre alteraciones de la glándula. Vamos a ver secreción, eso es lo que les mencionaba de la retracción. La retracción es que se suma una parte de la mama, puede ser en la mama o en el pezón, y datos de erosión por el pezón también. Datos clínicos de cáncer de mama. ¿Siguiente? El diagnóstico. Vamos a, como ya les mencioné, hacer uso de estudios de imagen, principalmente el tamizaje a partir de los 40 años con la mastografía. ¿Siguiente? Vamos a realizar una historia clínica completa, un examen mamario, si la paciente está en edad de tamizaje, estudios de imagen. En pacientes menores de 40 años vamos a recomendar, si observamos alguna anomalía en la mama, realizar un ultrasonido mamario. Si observamos algo alterado, vamos a referir para una toma de biopsia. ¿Siguiente? Entonces, en la historia clínica vamos a interrogar sobre el inicio de los síntomas, cuánto tiempo lleva con ellos, a valorar los estudios de imagen, la mastografía. Dentro de los antecedentes vamos a preguntar si hay factores de riesgo familiares con cáncer de mama, si hay antecedentes de alguna patología mamaria y antecedentes reproductivos de la paciente. ¿Siguiente? 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 Bueno, como les mencioné, vamos a solicitar mastografía a pacientes mayores de 40 años, ultrasonido en pacientes menores de 40 años, o si sale alterada la mastografía, también nos podemos hacer uso del complemento del ultrasonido y la resonancia magnética en pacientes con implantes mamarios o que se encuentran embarazadas, la podemos solicitar. ¿Siguiente? Bueno, hay una pregunta que nos dicen que a qué edad se debe de empezar a hacer la autoexploración mamaria y a qué edad el estudio clínico. La exploración mamaria, como lo marca, a partir de los 20 años, cada mes por la usuaria, después del día 7 de su menstruación, a nivel institucional, por un profesional de salud, a partir de los 25 años, de forma anual. La mastografía se realiza entonces a partir de los 40 años y vamos a poder diagnosticar un cáncer de mamas en un 80%, va a tener una sensibilidad de un 85%, en mamas densas va a ser probablemente un estudio no concluyente y vamos a requerir del complemento de un ultrasonido. ¿Siguiente? El ultrasonido va a tener una sensibilidad de un 55 a un 85%, va a ser un estudio complementario de la mastografía, podemos lograr identificar quistes o alguna masa sólida, va a mejorar la especificidad de la mastografía y también nos va a servir para hacer procedimientos guiados por ultrasonido. ¿Siguiente? La resonancia magnética va a ser el de mayor sensibilidad, de un 91 a un 100%. Se va a recomendar a pacientes con mutación en el gen BRCA, en usuarias con implantes mamarios, en pacientes a las que se les diagnostica cáncer de mama y no se encuentra, no se observa por estudios previos. ¿Siguiente? En el embarazo y también para planear el tratamiento quirúrgico. ¿Siguiente? A nosotros nos van a llegar las pacientes con un resultado, el BI-RADS. Del BI-RADS la clasificación está del 0 al 6. Cuando una paciente nos llega con un estudio de mastografía o ultrasonido con BI-RADS 0, este va a ser un estudio insuficiente, vamos a tener que repetirlo. Probablemente si fue por mastografía, vamos a solicitar un ultrasonido. El BI-RADS 1 y BI-RADS 2 son patologías normales, benignas, 0% de riesgo de malignidad y vamos a continuar un control habitual. En caso de que sea BI-RADS 3,
es sugestivo de benignidad, tiene un riesgo menos del 2% para cáncer de mama y el control va a ser cada 6 meses por 2 años. Hasta este, nosotros vamos a poderlo vigilar. Cuando la usuaria llega con un reporte de BRAF 4, ya sea A, B, C, 5 o 6, hay que referirlo, porque el BRAF 4 se va a dividir en A, que puede ser baja o moderada sospecha de cáncer, el riesgo es del 2 al 10%, el BRAF B, moderada sospecha de cáncer de mama, el riesgo para cáncer es del 11 al 40%, el BRAF 4C, moderada o alta sospecha para cáncer de mama, el riesgo es del 41 al 94%. Estos requieren estudio por histopatología. El BRAF 5, alta sospecha de cáncer de mama, hasta el 95%, vamos a enviar para un estudio de histopatología. Cuando nos llega un BRAF 6, es malignidad confirmada, un 100% de diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, pues, en esta paciente también se va a referir. Siguiente. Tratamiento. ¿La que sigue? Va a depender de la etapificación de la paciente. Nosotros referimos a las usuarias con alteración en los estudios. Si la paciente está en etapas tempranas 1 y 2, se va a recomendar la cirugía. Esta puede ser una mastectomía radical, exéresis total de la mama con ganglios o una cirugía conservadora. Esto va a depender de los factores de riesgo de la paciente. Si se le hace mastectomía completa y tiene el pronóstico favorable, se va a vigilar. Con factores adversos, probablemente requiera radioterapia, quimioterapia u hormonoterapia. Si se elige una cirugía conservadora, tiene que haber una radioterapia. Si se encuentra en factores adversos, probablemente requiera radioterapia, quimioterapia u hormonoterapia. Siguiente. En etapa 3, antes de un tratamiento quirúrgico va a haber una quimioterapia neoadyuvante. Antes de dar algún tratamiento, posterior a esta quimioterapia, puede haber 2 pasos, programar para cirugía o combinado con radioterapia. Independientemente de cualquiera de los 2, va a haber una vigilancia y probablemente hormonoterapia. Siguiente. En una etapa 4, que ya es de la última etapa, la paciente, si llega con nosotros, bueno, si llega a oncología, va a requerir de quimioterapia y radioterapia paliativa. También puede haber una cirugía paliativa. El tratamiento siguiente es quimioterapia y cuidados paliativos. En la etapa 4 vamos a ver la evaluación de riesgo. Riesgo bajo y riesgo alto. Si hay receptores hormonales, se considera de bajo riesgo porque podemos dar hormonoterapia. Si se expresan genes, va a ser de alto riesgo. Intervalo libre de enfermedad, menos de 2 años, se considera de bajo riesgo. Si se encuentra metástasis limitada, de bajo riesgo. Si hay metástasis a nivel de tejido blando o hueso, se considera de bajo riesgo y de alto riesgo si se encuentra una metástasis visceral. Y si hay compromiso de órganos vitales, bajo riesgo y alto riesgo si se encuentran comprometidos. Siguiente. La sobrevida. En etapas tempranas, por ejemplo, un cáncer que se clasifica como in situ, del tratamiento que se le da a la paciente a los 5 años, tiene un 93% de sobrevida. En etapas tempranas, que se considera 1 y 2, la sobrevida a los 5 años va a ser del 81 al 88%. La sobrevida para etapas 3, A, B y C, que es localmente avanzada, ya es de un 49 a un 67% en los siguientes 5 años. Y en la etapa 4, ya con metástasis, solo del 15%. ¿Siguiente? Ah, bueno. Como conclusiones para el cáncer, pues vemos, hay que recordar que es la primera causa de muerte, que la autoexploración es lo más importante, el uso de tamizaje a partir de los 40, si hay antecedentes de cáncer de mama de primer grado, empezar a hacer un tamizaje 10 años antes. Y pues el día para la prevención de cáncer es el 19 de octubre para la sensibilización del cáncer de mama. No sé, ¿seguimos con el cáncer cervicouterino o quieren que veamos algunas preguntas o al final? Bueno, el cáncer cervicouterino
Este va a constituir la segunda causa de muerte por neoplasias en mujeres mayores de 25 años. El grupo mayormente afectado va a ser de 35 a 39 años de edad. En el 2020, el cáncer de cérvix representó 604 mil casos de cáncer y 342 mil muertes en todo el mundo. A nivel mundial, ocupa el cuarto lugar. Siguiente. Siguiente. La anatomía del útero, pues bueno, esta va a ser una estructura hueca que va a estar formada por músculos, se va a encontrar en la parte interna de la pelvis femenina, se va a dividir en cérvix, istmo, cuerpo y fondo. En el fondo uterino van a estar las alfinges. El cérvix va a ser una estructura con un diámetro de 2 centímetros, que es a la que nos vamos a enfocar ahorita, a esta estructura. ¿Por qué? Por las características del epitelio. El exocérvix va a ser lo que va a comunicar la vagina con el interior del útero. El exocérvix va a estar dado por un epitelio escamoso y el endocérvix por un epitelio cilíndrico. ¿La que sigue? ¿Cuál es la importancia de este epitelio? Vemos que hay la unión escamocolumnar, un epitelio escamoso estratificado en el exocérvix y un epitelio cilíndrico a nivel del endocérvix. Aquí, en la unión escamocolumnar, es donde ocurre el cambio celular. A estos normalmente se le va a llamar una metaplasia, pero en esta parte va a ser donde se va a alojar el virus del papiloma humano y el que puede provocar el cáncer cervicouterino. Es por eso la importancia de esta estructura anatómica. Factores de riesgo. El principal factor de riesgo es el virus del papiloma humano. Si no hay virus, no hay cáncer. El virus del papiloma humano es un virus de DNA de doble cadena. Existen aproximadamente 150 genotipos. 30 de estos van a afectar al tracto genital y vamos a dividirlos en alto y bajo riesgo. Se ha visto que genotipos de alto riesgo, principalmente 16 y 18, son los causantes del cáncer cervicouterino. Los de bajo riesgo, 6 y 11, van a provocar condilomas. Otros factores de riesgo va a ser el tabaquismo, pacientes con VIH, enfermedades autoinmunes, enfermedades de transmisión sexual, principalmente herpes, clamidia, gonorrea, inicio de vida sexual a edad temprana y la multiparidad se van a considerar factores de riesgo. ¿Siguiente? Creo que hay una antes. Bueno, la clasificación de estos factores de riesgo, como ya les había mencionado, el 6 y el 11 se van a considerar de bajo riesgo y van a provocar condilomas acuminados. El 16 y el 18 van a ser de alto riesgo. El 16 va a ser el que se asocia a carcinoma de células escamosas y el 18 a adenocarcinoma y de células escamosas. Siguiente. Entonces, el virus del papiloma humano va a provocar primero lesiones de bajo grado, lo que vamos a clasificar como una displasia leve. Si encontramos una lesión de alto grado, esta puede ser una displasia moderada, severa o cáncer in situ. Va a estar provocado por los genotipos 16 y 18. ¿Siguiente? Las características clínicas para el cáncer cervicouterino. No es algo que podamos observar a simple vista ni que la paciente llegue con alguna bolita en comparación con la mama. Van a ser síntomas inespecíficos. Puede llegar con hemorragia vaginal, flujo vaginal inusual, dolor pélvico, dolor al tener relaciones sexuales o sangrado después de las relaciones. Entonces, estos van a ser síntomas inespecíficos. Siguiente. El diagnóstico para cáncer cervicouterino, pues bueno, vamos a hacer uso de tamizaje. Siguiente. El método de elección va a ser el Papanicolaou o la citología cervical. Esta debe de iniciarse a partir de los 25 años y va a terminar a los 69 años. Se va a recomendar de 25 a 34 años el Papanicolaou y de 35 a 69 años podemos hacer uso de detección del virus del papiloma. Si este se encuentra alterado, se puede en la misma muestra realizar una citología en base líquida y
el uso de estas dos se va a llamar cotestin. También podemos hacer Papanicolaou en el embarazo. No está contraindicado. Si la paciente está próxima a tener a su bebé, vamos a decirle que regrese con nosotros a la sexta semana. También si pasó por algún aborto, a la sexta semana podemos iniciar nuestro tamizaje. Siguiente. Este es un método muy sencillo que hacemos en consultorio. Se realiza a primer nivel y salva vidas. ¿Cuál es el material que vamos a ocupar? Una mesa de exploración, espejo vaginal, guantes, una laminilla, una espátula o un citobrush, que es un cepillito muy chiquito, y un fijador. Para la toma del Papanicolaou, vamos a colocar a nuestra paciente acostada, lo que es en posición ginecológica. Vamos a colocar un espejo vaginal, vamos a identificar el cérvix y la toma de la muestra. Como les mencioné, en diapositivas previas, lo que queremos observar son las células que se encuentran, el epitelio y, de preferencia, la unión escamocolumnar. Siguiente. Nosotros, cuando colocamos un espejo vaginal, vamos a ver el exocérvix. Se va a tomar una muestra del exocérvix y del endocérvix cuando ocupamos una espátula de aire modificada. Si utilizamos un citobrush, que es un pareciera un cepillito muy chiquito, vamos a tomarlo a nivel de endocérvix y vamos a girar. Esta muestra se va a colocar en una laminilla y se va a fijar con alcohol al 95%. Para la toma de híbridos para detectar virus del papiloma humano, igual colocamos a nuestra paciente, observamos el cérvix, vamos a hacer el uso de un cepillo, un citobrush, y vamos a enviar la muestra en un medio de transporte. Siguiente. La clasificación, los resultados nos los van a dar por una clasificación. Ahorita ocupamos el Bethesda. El Bethesda nos va a dar si es un resultado negativo, negativo a malignidad, es un resultado normal. Va a haber cambios de reparación, probablemente inflamación. Y va, si nos, el resultado nos los mandan como ASCUS, esas van a ser células de insignificado indeterminado. Aquí hay una línea media, puede ser que sea negativo o que encontremos una lesión escamosa. Entonces, cuando nos llega una paciente con significado indeterminado, hay que referir a colposcopía para ver si es normal o si se encuentra alguna lesión. Si ya hay una lesión escamosa epitelial, puede ser una lesión de bajo grado, una lesión de alto grado o nos puede hacer el diagnóstico de un cáncer invasor. Esta es la historia natural de la enfermedad para el cáncer de cérvix. Primero, lesión de bajo grado, lesión de alto grado y un cáncer cervicouterino. Para que esto ocurra, tienen que pasar aproximadamente 10 años. Esto quiere decir que nuestra paciente no se realizó ningún Papanicolaou en este tiempo. Pudimos haber detectado una lesión de bajo grado y tratarla y no haber llegado a un cáncer invasor. Siguiente. Para la prevención, existen dos vacunas, bivalente y tetravalente. Esta se va a aplicar en dos dosis de 0 y 6 meses a mujeres entre 9 y 13 años de edad que no hayan iniciado vida sexual activa. Si recuerdan, los genotipos que causan cervicouterino es el 16 y el 18. La bivalente va a tener contra esos genotipos 16 y 18. Y la tetravalente va a tener 16, 18, 6 y 11 contra las de bajo riesgo que forman condilomas acuminados. Siguiente. Como prevención, pues bueno, se recomienda retrasar el inicio de vida sexual activa, limitar el número de parejas, evitar tener relaciones con personas que hayan tenido muchas parejas sexuales, evitar relaciones con personas que presenten verrugas genitales, evitar el tabaquismo y usar métodos anticonceptivos de barrera. El preservativo masculino y femenino va a ser el único que nos van a prevenir enfermedades de transmisión sexual y también al virus del papiloma humano. Siguiente. Una vez que tenemos un resultado alterado que nos llega por Papanicolaou, vamos a hacer uso de herramientas diagnósticas para identificar lesiones precursoras de cáncer. Esta es la colposcopía. Esta debe ser parte de un proceso secuencial como método diagnóstico posterior a una prueba primaria de tamizaje positivo y se va a referir para toma de biopsia y, si es posible, un tratamiento terapéutico. Siguiente. La estadificación del cáncer cervicouterino va a ser por clínica. Esta, bueno,
pues la tenemos que hacer para el tratamiento. También puede ser, siguiente. Por ejemplo, el cáncer in situ solo va a estar confinado al epitelio sin rebasar la membrana basal. Entonces, el diagnóstico de cáncer cervicuterino in situ es de excelente pronóstico. ¿Por qué? Porque no va a rebasar la membrana, las celulitas, solo se va a encontrar a nivel superficial. ¿Siguiente? Si ya se rebasó esta membrana, podemos tener una lesión que invada solo tercio inferior, tercio medio, o, por ejemplo, también ya puede ser un cáncer de cérvix invasor que invada paramétricos, los ligamentos que sostienen al útero. ¿Siguiente? El tratamiento en estadios tempranos, como el cáncer in situ, se puede hacer solo con un cono cervical terapéutico, pero en pacientes ya con un cáncer cervicouterino invasor se va a requerir una esterectomía. Igual como en la mama, puede ser extrafacial, radical y ya el uso de radioterapia y quimioterapia. ¿Siguiente? Bueno, y ya, bueno, vamos a, pusieron una pregunta de que si tener implantes mamarios aumenta la posibilidad de tener en futuro cáncer de mama. El riesgo no cambia y tampoco el tamizaje. El tamizaje con implantes mamarios, si no hay factores de riesgo, se inicia los... Ah, me falta la historia clínica, todo me falta un poquito. El tamizaje se tiene que hacer igual a partir de los 40 años, no importa que haya implantes mamarios, no está contraindicada realizar la mastografía. Quisiera compartirles el caso clínico de una paciente. La 67. Bueno, esta es una paciente con iniciales EJN de 34 años de edad, es originaria del Estado de México, residente del Estado de México y residente de la Ciudad de México, ocupación empleada, escolaridad licenciatura de psicología, estado civil soltera, religión católica, antecedentes heredofamiliares, madre con cáncer de endometrio, antecedentes personales no patológicos, habita en casa rentada, cuenta con todos los servicios, no tiene mascotas, tiene su esquema de vacunación completo, tipo de sangre O positivo. Siguiente. Antecedentes personales patológicos, ella va a negar enfermedades crónico-degenerativas, va a ser alérgica a la penicilina, tiene el antecedente de 2 grados, niega transfusiones, fuma ocasionalmente, alcoholismo ocasional y va a negar el consumo de drogas. Los antecedentes ginecológicos, inició su menstruación a los 17 años con un ciclo de 28 a 35 días y de duración de 4 a 5. No va a referir dolor en el ciclo menstrual, inició vida sexual activa a los 18 años, 4 parejas sexuales, 3 embarazos, un parto hace 12 años y 2 abortos, el último en 2018. El padecimiento actual de la paciente, para recordar los síntomas, lo inició con sangrado después de tener relaciones y ella menciona que esto fue después de un legrado, que ella tuvo un aborto y después de que ya pasó un tiempo de ese aborto, cuando tenía relaciones, presentaba un sangradito. Acude a un médico particular que solicita Papanicolaou y colposcopía. Con los resultados, se envió a la institución, a segundo nivel. Siguiente. El resultado de la citología y colposcopía de medio privado, esto fue en 2018, muestra la colposcopía, una colposcopía adecuada, se observa la unión escamocolumnar y que no se observa alteración vascular, solo ve inflamación. ¿Siguiente? Esta descripción es una colposcopía normal. Nos mandan vemos las fotos y aparentemente no observamos nada anormal. Observamos un epitelio cilíndrico en el exocérvix, que esto se considera anatómicamente normal, no maligno, y un proceso inflamatorio, es lo que vemos en las fotos.
y en el reporte que ellos dan. Esto recordemos que es a nivel privado. ¿Siguiente? Igual, utilizamos dos soluciones, una de ácido acético para la colposcopía y yodo. Observamos un poco de inflamación y el epitelio, como les mencioné, el escamoso se encuentra en el exocérvix, pero eso no es de malignidad normalmente. ¿Siguiente? El diagnóstico colposcópico de medio privado, una colposcopía adecuada, alteraciones inflamatorias y ectropión grande, que son las células escamosas que en vez de estar en el endocérvix se encuentran en el exocérvix, pero eso no es de malignidad. ¿Siguiente? Ese mismo día que se realiza la colposcopía se toma un Papanicolaou. La muestra fue adecuada, zona de transformación, esta siempre es la que vamos a intentar tomar a la hora de tomar un Papanicolaou, se va a encontrar presente, se observa una flora bacteriana, proceso inflamatorio y eritrocitos. ¿Siguiente? Este es el resultado de medio privado de un Papanicolaou con una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Es por eso que a la paciente la refieren al servicio de colposcopía. ¿Siguiente? La citología por la que fue enviada a colposcopía fue una lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Es enviada para una toma de biopsia dirigida. ¿Siguiente? También se realizó un exudado y se observa una Gardnerella vaginalis, que es una bacteria. Esa no tiene alguna relevancia, solo hay que dar tratamiento. ¿Siguiente? Se realiza la colposcopía por institución y la colposcopía la describen como adecuada, un cérvix normal, rosado, se observa la zona de transformación. A la aplicación igual de ácido acético, no se observó alguna alteración y el diagnóstico en la primer colposcopía igual coincide con una eversión glandular. Pero también se tomó un Papanicolaou. ¿Siguiente? Llega el resultado del Papanicolaou a nivel institucional con un diagnóstico de carcinoma. ¿Siguiente? ¿La que sigue? La citología fue convencional, se observó zona de transformación y el resultado fue un carcinoma escamoso. Y también se observó vaginosis bacteriana. ¿Siguiente? La paciente llega con detección de híbridos. Recordemos los genotipos para cáncer cervicouterino, 16 y 18. Ella salió positivo al genotipo 16. Que es un genotipo de alto riesgo. ¿Siguiente? Se localizó a la paciente y se volvió a tomar una colposcopía y una segunda biopsia. La colposcopía se observó un cérvix normal, una colposcopía adecuada y se observó una tumoración exofítica de tejido papilomatoso sangrante y se procedió a la toma de biopsia. ¿Siguiente? Se recibe la biopsia de aproximadamente 5 milímetros y el resultado de esta biopsia, ¿siguiente? Es un carcinoma epidermoide de cérvix. Se confirma el diagnóstico de cáncer. ¿Siguiente? El diagnóstico, entonces, por biopsia, carcinoma epidermoide de cérvix. En el resultado nos recomienda tomar una nueva biopsia, se toma la colposcopía y se observa un cérvix eutrófico satisfactoria, vasos atípicos, y se vuelve a tomar una biopsia, pero ya con un diagnóstico de cáncer invasor de cérvix. ¿Siguiente? Esta es la colposcopía que se toma, así como encontramos a la paciente. Esta es una revisión de un expediente. Encontramos a la paciente,
con un cérvix eutrófico. Aparentemente no se observa alguna lesión, solo el epitelio, pero si hacemos uso de ácido acético y yodo, vamos a observar cambios en este epitelio. Siguiente. A la aplicación de ácido acético, vamos a ver que este tejido se observa sangrante y se ya a aumentos de la colposcopía vamos a ver una tumoración exofítica sangrante de tejido friable. Siguiente. Vemos cómo cambia este epitelio y cómo se ve la tumoración. Es una tumoración de cérvix. Siguiente. Siguiente. Aplicamos filtro verde para identificar si hay vasos atípicos y se observan los vasos sanguíneos. Cómo se encuentra esta tumoración exofítica, friable, de superficie papilomatosa. Siguiente. A la aplicación del Lugol y a más aumento, vemos cómo se encuentra este epitelio papilomatoso. Siguiente. La segunda biopsia, esta fue de 0.5 por 0.4, fueron tres fragmentos. Siguiente. Y con la nueva biopsia se hizo un diagnóstico de carcinoma epidermoide invasor de cérvix. Siguiente. La correlación clínica. Esta fue una paciente que llegó con estudios de medio privado con una colposcopía y un papanicolau. La colposcopía se observa aparentemente sin alteraciones. Y aquí el papanicolau fue el que nos dijo que había una lesión de alto grado. Es por eso que fue referida al servicio de colposcopía. En el servicio de colposcopía, aparentemente sin alteraciones, se tomó una nueva citología y esta citología reportó carcinoma escamoso. La paciente llegó con una PCR con genotipo positivo para el 16. Se realizó la colposcopía con toma de biopsia y se hizo el diagnóstico de cáncer epidermoide de cérvix. Esta biopsia se recomendaba una segunda biopsia porque el fragmento era muy pequeño. Se tomó una segunda biopsia y se hizo el diagnóstico de carcinoma epidermoide invasor de cérvix. Entonces, vemos que el papanicolau salvó la vida de la paciente. Fue como se hizo el diagnóstico de una lesión de alto grado. Probablemente aquí la muestra se tomó solo de una lesión. Por eso es necesario enviar a la paciente con alteración en su papanicolau al servicio de colposcopía. La indicación es primero hacer un tamizaje a nuestra población. No está recomendado hacer una colposcopía en primera instancia. Si el papanicolau sale alterado, hay que hacerle referencia al servicio de colposcopía para, si es necesario, tomar una biopsia y hacer un diagnóstico oportuno. Y bueno, ese fue el caso clínico que les quería compartir. Ella es una paciente joven, 34 años de edad, sin factores de riesgo aparentemente. Y la clínica del cáncer cervicouterino, inespecífico, sangrado, hemorragia, sangrado después de relaciones sexuales, pero es algo inespecífico, no es algo que podamos observar o palpar. Doctora, ¿qué? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta información. Bueno, gracias. Teníamos una pregunta que quedó pendiente y bueno, pues hacemos revisión. Si es frecuente en hombres, pregunta, ¿el cáncer de mama también es frecuente en hombres? ¿Y qué recomendación de exploración? Bueno, vemos que no ha cambiado la incidencia en hombres, es muy baja, pero sí hay antecedente de cáncer en hombres, principalmente si hay alteración genética en los genes BRCA1 y 2, puede haber cáncer de mama o de próstata. Entonces, también se recomienda una exploración. Lamentablemente no hay un tamizaje, pero sí, igual recomendar a pacientes masculinos el revisarse las mamas, el hacerse una exploración y en caso de notar algún abultamiento, una bolita que no se había palpado antes, acudir a valoración.
Muy bien, pues muchísimas, muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues en este momento estaríamos de una forma simbólica haciendo una entrega de, bueno, de su reconocimiento, pues por esta gran charla y esta plática que, bueno, que nos hizo favor de transmitir su conocimiento y, bueno, pues la importancia de la prevención. Me estarían apoyando para hacer la proyección de su reconocimiento. Y bueno, pues nuevamente a nombre de magistradas, magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, reconocen a la doctora Carolina Leticia González Aguilar por haber impartido la plática Cáncer cervicouterino y mamario, prevención y atención en el marco de este programa institucional. Doctora, pues muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues antes de cerrar, de verdad agradecer su ponencia sobre este tema de gran importancia, hacer conciencia que es un tema que requiere atención mensual en caso de mama y bueno, pues a las edades recomendadas una atención y una, ¿no?, una revisión anual. Y bueno, pues con esto poder prevenir problemas de salud mayor. Doctora, ¿algún comentario, alguna recomendación final que quiera compartir con la audiencia? Sí, estos mensajes son a primer nivel de atención. Por ejemplo, nosotros estamos en centros de salud, pueden acudir con nosotros una vez al año, se realiza al mismo tiempo una exploración mamaria, se le enseña a la paciente a hacer esta exploración para que ella la realice de forma mensual, después del día 7 de su periodo menstrual, y se toma su Papá Nicolau. Si es candidata al toma de detección del virus del papiloma humano, también se le toma. Y bueno, es un procedimiento sencillo. No nos tardamos mucho en hacerlo y salva vidas. Un Papá Nicolau vemos que cambia la vida de la paciente. Para llegar a un cáncer de cérvix transcurrieron 10 años. Eso quiere decir que la paciente no se tomó un Papá Nicolau en ese lapso de tiempo. Entonces, pues bueno, la recomendación y la invitación a que acudan a realizarse estas detecciones, recordemos que son tamizajes, lo que queremos es que salgan negativos, pero si hubiera algo, detectarlo a tiempo para poder dar un tratamiento oportuno. Muy bien, doctora, pues muchas gracias. Estaba revisando si no había alguna otra pregunta, pero bueno, ya quedaron contestadas. Doctora, pues bueno, pues estaríamos. Sí, disculpe. No, digo, si hubiera alguna otra pregunta o duda. Vamos a revisar. Creo que son las preguntas que teníamos. Y bueno, pues Norma, David, Paola, Claudia, Ángel, Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Vinculación de este órgano jurisdiccional, doctora Mónica, doctora Lidia de la Secretaría de Salud y Jurisdicción Sanitaria Benito Juárez, pues muchas, muchas gracias. Doctora, y antes de concluir esta plática, de verdad con gran relevancia pues para el cuidado y prevención, me permito dar algunos avisos, doctora, asimismo invitarla a que nos siga en las charlas de café conducido por la maestra Norma Flores, subdirectora de este instituto, que generalmente son los miércoles, lo digo así con énfasis porque este miércoles 2 de marzo no tenemos charla, pero los esperamos el miércoles 9 de marzo en punto de las 6 de la tarde con un tema que viene a complementar el tema que amablemente hoy nos expuso doctora, y es pensar en el cuerpo de las mujeres, es pensar en género, y esto será con la ponencia de la doctora Alejandra, directora general del Centro de Salud Mental y Género. Doctora, nuevamente muchísimas gracias, y ahorita que seguimos con el tema de prevención, prevenir la violencia contra las mujeres y niñas, es un actuar de todos los días, pero hoy, como hoy 25 de cada mes, se conmemora el Día Naranja, un día para actuar y seguir generando conciencia. Doctora, muchísimas gracias por el tema de hoy. Siempre bienvenida al Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Gracias nuevamente, magistradas y magistrados. Gracias a la audiencia por asistir a esta plática para las personas servidoras públicas, su familia y la ciudadanía en general. Que tengan todas y todos un muy buen día. Gracias. Gracias, doctora.